que es sin duda una de las noticias del día y yo sé que genera indignación, pero más que generar indignación hay que entenderlo, a ver qué es lo que sucede con esto, con que Piti la numeróloga haya trabajado, durante 6 meses para el Banco Nación y haya cobrado por parte del Banco Nación 1.800.000 pesos. Ya cuando uno escucha esto, y ahora le vamos a mostrar, pónganlo en el Word cuando lo tengamos, las facturas, porque para que vean que esto tiene un sustento, facturas que nos ha hecho llegar la propia Piti la numeróloga. Cuando uno escucha esto ya hay algo que no te termina de cerrar, porque vos decís que una numeróloga, que la numerología es una pseudociencia, haya sido contratada para el Banco Insignia de la Nación, es raro. Pero más raro aún, y ya más que raro, está bordeando un delito, es cómo llega a ser contratada Piti la numeróloga. Resulta que hay una mujer en el Banco Nación, la presidenta del Banco Nación es Silvina Batakis. Pero hay una mujer que es la directora general del Banco Nación, dame un segundito porque te quiero decir bien el nombre, María del Carmen Barros. María del Carmen Barros se ve que es creyente de la numerología, estamos hablando de una posición importante dentro del Banco Nación. Esta mujer Barros le gusta la numerología, entonces ¿qué hace? Va a visitar a Piti la numeróloga. Es como si, a ver si te entiendo, Martín, es como si fuese una tarotista, pero de los números. Una tarotista de los números. Básicamente es como el tarot, pero de los números. Es una No, porque un numerólogo parece que alguien sabe de números, pero es por ahí, digamos. No es una cuestión contable. No es profesor de matemáticas. Es numeróloga. Sí. A vos te sale el 7, el 8, el 9, quiere decir que el año que viene te vas a casar. Una cosa así. Sin faltarle el respeto a la numerología, Bien. Yo juro que esto es así y está que hay, muy bien. Y hay mucha gente que puede creer. Y dice, gente que no. Dicen, es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Bueno, es una cuestión de creencia. ¿Vos crees o no crees? Resulta que esta mujer, María del Carmen Barros, gerenta general del Banco Nación, decide ir a visitar a Piti la numeróloga. Hasta ahí, ningún problema, porque la señora Barros puede hacer de su vida claro, lo que quiera. En forma privada la visita. En forma privada. Claro. Se sienta, tiene la sesión de numerología y la señora Barros, cuando se va, saca de su bolsillo y le paga la consulta a Piti la numeróloga. Hasta ahí está todo bien. Sí, sí. Porque Barros está todo bien. El problema es que a la señora Barros, poneme la Guido de vuelta, por favor, a la señora Barros, para que la conozcamos, que nos encantaría tener la versión de la señora Barros. La señora Barros dice, a partir de ahora, que es tan bueno el servicio de Piti, la numeróloga, que quiero que la contrate el Banco Nación para donde yo trabajo, para que dé sesiones o lo como quieran llamarlo, de coaching referido a la numerología. Ahí ya se empieza a poner rara la situación. Curso de capacitación. Curso de capacitación de numerología. Ahí ya se empieza a poner rara la situación. Había gente que quería ser la misma, quería ser Piti la numeróloga en el banco. Podríamos entender eso. Ahí ya se empieza a enrarecer. Sí. Ya se pone raro. Lo cierto es que no es que hicieron una vaquita todos los empleados del Banco Nación para conocer su suerte de los números. Acá viene la peor parte. Porque el Banco Nación decide, después de sumarla como proveedora del Estado, tiene que pasar una serie de requisitos, sumarla como proveedora del Estado. Miren acá lo que tenemos en el Word, porque finalmente Piti llegó a ser proveedora del Estado y le envió esta factura, por ejemplo, que ¿cuál es la razón social a la que le envía la factura a Piti la numeróloga? Banco de la Nación Argentina, en este caso por 300.000 pesos. Fueron 6 meses cobrando 300.000 pesos. Eso da 1.800.000 pesos. Sí, y fíjate la cantidad, está dividido en sesiones, son 10 de 30.000. 10 sesiones, o sea, fue más de 2 veces por semana o 2 veces por semana. Sí. Pero pará, porque esto no es lo peor de todo.
Si uno lee la razón, el producto dice curso de capacitación y coach. Y vos que estás del otro lado, que escuchás esto, ¿qué pensás? Qué bueno que Piti la numeróloga agarró, y esto no es contra Piti la numeróloga, agarró, fue al Banco Nación, le abrieron una sala, juntó a todos los empleados y dio, como dice acá, su curso de capacitación. 10. 10. En 10 oportunidades. ¿Podríamos entender eso? Sí. Bueno. ¿No? Pues no. No, no. Porque tampoco. La propia Piti, la numeróloga, y ahora la van a escuchar, cuenta que lo que ella brindó fue una asistencia personalizada, como la venía haciendo antes, a la señora María del Carmen Barros, ni siquiera en el Banco Nación, en su propia casa. Más allá de la numerología, digo, María del Carmen Barros va por primera vez a ver a Piti y le paga de su bolsillo. Las siguientes sesiones ya no las pagaba más de su bolsillo, las pagaba el Estado, los 300.000 pesos por mes, que lo pagamos entre todos. Las mismas sesiones que ya había pagado ella de su bolsillo, durante 6 meses la empezó a pagar el Estado. La empezamos a pagar todos nosotros, insisto, sin modificar la modalidad. No es que Piti, la numeróloga, empezó a dar charlas para todo el Banco Nacional. O sea, no, era para ella. Era, mira, en mi barrio se llama choreo. Ya era un grotesco. Choreo se llama. Ya era un grotesco que dé clases, que dé este tipo de cursos de capacitación, digamos. De numerología. Es raro, pero bueno. Sobre numerología, en un banco, creo que es la antítesis, está en las antípodas de lo que puede ser. De una subciencia como eso. La precisión o el respeto hacia los números, es lo contrario. Es exactamente lo contrario. Claro. Que es verdad, después, Piti, ahora la vamos a escuchar, ella dice, a mí me han contratado de empresas muy prestigiosas, como por ejemplo la de la gaseosa cola, que está perfecto que a Piti la contraten. Pero pará. El señor gerente de la empresa de Coca-Cola después le tendrá que rendir cuentas a la casa matriz en Estados Unidos. Y ahí termina, y porque ver, es la guita de ellos. Y hay que ver de qué modalidad. Es la guita nuestra. ¿En qué modalidad también la contrató la empresa? Además. Porque esto es lo que estás hablando, lo que estás contando, Martín, es que hay una mujer que utiliza los servicios de una tarotista, de una numeróloga, de un psicólogo, si querés. De un mecánico. De un mecánico, de un periodista, y se lo hace pagar al Banco Nación. Cuando sos gerente, es claramente un choreo. Mi barrio es choreo. ¿Qué va a decir que ya, qué hora es? Son las 16:46, no hemos escuchado una sola palabra de esto. Si yo te acuso de algo como esto, Luis, ¿qué haces? ¿Salí corriendo a explicar? No, lo que pasa es que en realidad Twitter comunicado una nota. Hasta ahora nada. ¿Qué es lo que va a decir María del Carmen Barros? Yo ya me adelanto a esto. ¿Qué va a decir? Que era una capacitación porque para ella poder sumar esos conocimientos, aplicarlos a su gerencia general del Banco Nación. Todo lo que vos quieras. Ahora, si lo empezaste pagando vos y de repente dijiste, mejor que ahora lo pague el Banco Nación y seguís con la misma modalidad y escribís curso de capacitación y coach o la propia Piti pone curso de capacitación coach 10 veces, porque encima esta mujer fue 2 veces por semana. Está mostrando, o sea que una factura sola igual, ¿eh? Estás hablando. Son varias. Son 6 facturas. Son, sí. Digo, que una gerenta general del Banco Nación la visite 2 veces por semana a Piti, poco menos que era una asesora. Claro. Digo, poco menos que era una asesora. Y está blanqueado así, por lo menos. 300.000 pesos. Así está blanqueado. Ahora, ¿y Piti, la numeróloga, no se dio cuenta de que algo raro había ahí? Porque... Bueno, ese es su gran punto. Le está pagando el Banco Nación a ella, ¿no? Y si no fue nunca al banco, o sea, No me quiero meter con ella porque entiendo que ella es una trabajadora punto. Que ofrece un servicio. Eso es un gran punto. Ahora pero, me meto con eso. Pero primero, antes de ir a eso, le pregunto a Luis, ¿esto no debería investigarlo alguien? La justicia federal. ¿No debería investigarlo alguien esto? Che, ¿qué pasó con esta plata? A uno dirá, bueno, che, con lo que se puede robar de un lado o del otro, 1.800.000 pesos no es tanto. No importa. ¿Cómo no importa? No importa. Por eso digo, no importa el precio. Sí, importa. Digo, se tiene que investigar todo, o sea, poco o mucho se tiene que investigar todo. Por supuesto. Sí, totalmente. Es un delito federal, además. Tiene que ver con... Se llama malversación de fondos, entiendo. Administración fraudulenta. Administración fraudulenta. Sí. Deme un segundito, la quiero escuchar a Piti, la numeróloga, porque en todo esto sale Piti, que ella es la que saca el tema. Ella es la que dice, che, miren que a mí me contrató el Banco Nación. O sea, ella no estaba ocultando nada. Y escuche lo que decía.
Yo el servicio se lo ofrecí al banco y ella es la persona que me contrató. O sea, pero a mí cuando me hacen... ¿Te lo ofreciste o te lo vinieron a pedir? No, sí, me lo vinieron a pedir el servicio a mí. Yo no voy a ningún lado a ofrecer nada. O sea, a mí me vinieron a ofrecer al teléfono un servicio al cual ellos querían un presupuesto. A mí me contratan de todos lados. Hoy por hoy mi popularidad creció y me ofrecen de todo. Por eso, pero era para la institución, no para esta persona. Era para esta persona, y yo, por supuesto, presenté mi currículum y también hice mi videollamada por entrevistas y tuve varias veces, tengo todos los mails donde ellos me hablan de cómo es, del precio, me piden precio, que no, que esto. Y yo, bueno, dije, un trabajo más, me viene bárbaro. Yo soy una mujer próspera, estoy siempre a derecho. Y dije, bueno, listo, buenísimo, me encanta la idea. Ahí Piti dice la clave recién, cuando dice, bueno, ¿pero era un servicio para el banco o a título personal? Y Piti dice claramente, a título personal era. Después habla de ellos. ¿El problema? Sí, pero ella, yo le pregunté específicamente, tuve la posibilidad de hablar con ella y le pregunté específicamente. Ella dijo, no iba al Banco Nación. Y yo le pregunté, bueno, a tu casa o a tu consultorio, ¿iban 10, de a 5, de a 10, de a 15 empleados del Banco Nación y vos le dabas a modo de capacitación, que igual sería polémico por el tema de que la numerología es algo discutible? No, me dijo, siempre fue lo mismo, siempre vino esta mujer sola, lo dijo la propia Piti. Sin ofender a Piti, ¿no? Que no la conozco, no tengo el gusto y la verdad que, no sé, no creo mucho en esto, pero sin ofender, es como si fuese el director de un banco cualquiera a, por ejemplo, un chamán, o a un tarotista, o a un... Es más, si querés, a un psicólogo, o lo que vos quieras. Sí. Alguien que te ayuda en algo. Por ejemplo, en este caso... Sí, coincido. Evidentemente es un coaching que no sé exactamente qué yo es. Yo le pregunté también. Le dije, ¿es coaching solamente? Porque el coaching es una cosa. Se estudia, hay gente que se recibe de coach. ¿Es coaching? Dijo, es coaching y numerología. Bueno. O sea, uno, claro, dice el banco, número, pareciera que sí, pero no. No. O sea, la verdad que no. Y aparte, insisto con lo mismo, si esto fuese algo privado, hay algo en las empresas que se llama compliant, que es el compliant es las normas éticas que no te permiten hacer esto. Esto en una empresa privada no pasaría nunca porque ahí están las normas del compliant, que él te dice, no, vos no podés usar la plata de la empresa para beneficio personal. En el Estado eso parecería ser que también no funciona porque efectivamente esta mujer... Según lo que contó la propia Piti, nunca nos hubiésemos enterado porque las facturas están a nombre de, no recuerdo ahora cómo es, sí, el nombre de ella, Ana Laura, real. No sé qué, no nos hubiésemos enterado nunca. No, igual era, tiene, ¿eh? El CBU, fíjate. Claro, dice. El CBU es Piti la numeróloga. No, además, pero el... Tenés razón, el CBU es Piti la numeróloga. El alias, ¿no? El alias, perdón. Pero también se ve claramente le factura al Banco de la Nación, ¿eh? Sí. Le factura a la señora Carmen Barros. Pero esto es lo más importante, Banco de la Nación Argentina. La razón es el Banco de la Nación Argentina. Es raro, ¿qué querés que te diga? No, claro, no, perdón, esto está más que claro. Salvo que venga la... Ahora, Banco los números Nación. Del Banco de Nación me imagino que andan, pero marchando bárbaro. Sí, pues No, por supuesto. Pero digo, una vez que vos le facturás ahí al Banco Nación y te metés con todo eso, y... Es complicado. Ahora, la verdad, el Banco Nación te tendría que explicar algo. Sinceramente, no puedo. Es un tema serio. Son 60 millones. Es un tema serio, evidentemente, porque son las arcas del Estado o de una entidad, digamos, estatal. Ahora, realmente, traer una numeróloga a la gerenta general del Banco Nación. Yo no sé. Es como traer un astrólogo a un trabajo sobre astronomía, digamos. Lo mismo. Todo lo contrario. Claro, es lo esotérico contra los científicos. Que además yo le pregunté también a Piti, ella dice, no, porque a mí me han contratado políticos a lo largo de mil... Le dije, perfecto. Pero si ¿Y no... alguna vez esos políticos te hicieron facturarle al Estado? No, nunca. Bueno, ¿por qué no se puede? Es que ese es el punto. Cuando ya la cuestión pasa de ser personal a vos adjudicarle el dinero de tus gastos a la empresa en la que trabajas, se llame Banco Nación, se llame América TV, se llame...
hay en principio una falta de ética. Y después cuando empezás a tirar un poquito más, hay un delito. Hay un claramente. Delito. Ni más ni menos. 16:53 en la República Argentina. Vamos a seguir investigando sobre esto. Porque la que puso todo en el tapete fue Pitti, la numeróloga. Y nos encantaría poder leer algún comunicado, un tuit, una entrevista con la gente del Banco Nación para que nos diga, no, en realidad la contratamos a Pitti, la numeróloga, porque... No, quizás hay un secreto que... Hay un secreto que nosotros no conocemos. Nos encantaría, o sea, la verdad... y no lo encontramos. Si alguien te da una explicación, nos encantaría.